Tú que ser deseado, porque realmente tenemos que ir hacia el individuo sano. Y para lograr el individuo sano tenemos que darle vivienda digna, tenemos que darle educación, tenemos que darle vestido, alimentación, todos esos factores. Porque ese es el que va a llegar a nuestras oficinas, a nuestros consultorios o al área de trabajo. Tenemos que ir pues hacia lo preventivo, lo correctivo, la participación de la masa trabajadora y el enfoque del trabajador y trabajadora en empresa bajo un trabajo en equipo. Eso es el factor fundamental. Entonces, ¿qué es el líder de salud ocupacional? Ese líder de salud ocupacional tiene una formación conceptual, integradora. Integra todos los elementos. No podemos quedarnos, señores y señoras, no podemos quedarnos con conocimiento adquirido a través de la formación que hemos obtenido a través de nuestros profesores y en las universidades. Cada día los conceptos cambian, los modos de vida, la visión, ese prisma, ese lente que usamos día a día cambia. Y ese cambio tiene que nacer y surgir pues de la disponibilidad que tengamos cada uno de nosotros para lograr que esos cambios lleguen, se internalicen dentro de uno. Una formación metodológica, tenemos que trabajar con métodos. A veces empezamos bien y nos desordenamos y a mitad de camino no sabemos ni siquiera para dónde vamos. A veces tenemos un buen material que conseguimos a través de internet, que bajamos de X parte del mundo y ni siquiera sabemos qué hacer con él. O empezamos a cambiarlo y a darle ese proceso de transformación como el acero a la aguja, pero después tenemos la aguja y no sabemos cómo usar la aguja. Entonces esos procesos metodológicos, esa formación metodológica hay que desarrollarla y hay que internalizarla. La formación técnica, hay que ver al individuo como ser humano, clínica, epidemiológica, humanística, preguntarle por su familia, por lo que está pasando. Hoy en día, la gran mayoría de los pacientes que están desarrollando alguna condición de afección de su salud, la está pasando por situaciones de problemas que no tienen nada que ver con el trabajo, que tienen que ver más con condiciones externas al trabajo. Y por eso me decía Oscar Fede en una oportunidad, profesor, cuando estuve aquí en posgrado, me decía, cuando piensa en un enfermo ocupacional, piensa en lo no ocupacional primero. Porque muchas veces ahí está el problema. Para que no te limite tu capacidad de análisis a un problema de punto de vista de trabajo y empieces a buscar el problema dentro del trabajo. Pero no dejes de pensar en los problemas que hay dentro del trabajo. Habilidades comunicacionales, que no sabemos a veces interpretar las comunicaciones. Y a veces nos quedamos con información y no podemos entonces cómo ir hacia a que esa información llegue a donde debe llegar. Habilidad para promover la participación, el liderazgo. La forma como nosotros creemos y en qué pensamos y cómo vamos a actuar. Y la formación ética, que es bien fundamental. La transparencia, la privacidad, el trato, el respeto, que está presente siempre en el concepto de las relaciones interpersonales. Y hoy en día se habla de las redes sociales dentro del trabajo. Es decir, no se habla de la organización del trabajo, no se habla de la estructura organizativa, se habla de las redes sociales del trabajo. De la forma como nosotros nos comunicamos, cómo tratamos al individuo, cómo tratamos a nuestros subordinados, cómo tratamos a nuestros supervisados, cómo tratamos a los trabajadores, cómo tratamos al que viene, que trae un servicio, esa es una red social. Y esa red social tiene problemas hoy en día, porque se construye con gente. Y definitivamente que la gente tiene que tener características muy particulares que también tienen que ser abordadas. Entonces los componentes que tenemos que estar presentes, en resumen, son motivación, comunicación, manejo de crisis y trabajo en equipo. Manejo de crisis, manejo de conflicto. Es más fácil manejar a veces algo que es sencillo que enfrentarse a una crisis o manejar un conflicto. Pero definitivamente que tenemos todos los días que estar paseándonos por estas propuestas que nos hacen los compañeros, que tenemos individuos que no saben qué hacer, nadie sabe qué hacer o nadie quiere hacer algo. Entonces hay que pensar de una forma holística, incorporando toda nuestra capacidad pensativa, imaginativa, creativa para abordar un problema. Pero sucede algo que es importante, que hay una autoridad moral, y esa es la que tenemos que nosotros buscar en nuestra formación. Y por eso es que generalmente debemos crear una misión, liderazgo verdaderamente pedagógico, una visión de futuro, visionario, un clima de confianza y colaboración, que es liderazgo transformador, y convencer de que esos cambios que hay que hacerlos hoy, ya, en este momento. Y que esos cambios tienen que ser generados por la manera en como nosotros realmente estemos visualizando la situación en un entorno con un proceso de visión holístico, una visión tipo águila.
bien amplia en el horizonte, no con un horizonte estrecho, porque allí siempre tenemos el gran problema. Y después que cometemos un problema con una persona, estamos cometiendo problemas pues con la salud de esa persona, la salud de la empresa, la salud de la organización. Y a veces nos cuesta ser humildes en nuestras decisiones, porque a veces nos cuesta dar un paso atrás para retomar nuevamente el problema y atravesarlo. Y creemos que esa solución que hemos dado es la única solución que se puede dar. Entonces hay que transformarnos un poco en ese concepto. Vamos hacia eso, hacer cero lesiones y enfermedades. Parece una utopía, o te dicen que eso es imposible. No pensemos en el azar como factor fundamental. De hecho, el concepto de accidente anteriormente es un hecho fortuito, hecho producto del azar. Hoy en día no, señores, hoy en día lo fortuito no existe en este proceso, porque es un ser humano que puede lesionarse, que puede accidentarse, puede ser una lesión leve, moderada, grave o hasta la muerte. Entonces trabajemos pues para que los beneficios sean para el personal, para la familia, para la compañía, para todos, cada uno de ellos que están ahí. Y esto es importante porque donde quiera que estemos siempre vamos a encontrar a la organización yendo hacia un sitio. De la organización tiene huecos, y esos pequeños huequitos pueden hacer tumbar esa organización, y siempre vamos a tratar de buscar, captar a ese que está ahí tratando de hundir la organización de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que en nuestro trabajo vamos a tener que empezar a buscar dónde están esas personas que realmente están tratando de hundir nuestras organizaciones de trabajo, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de interpretar la vida. Y por eso es que necesitamos llevar a toda empresa donde estemos trabajando, que puede ser hasta nuestra propia empresa, nuestra familia, nuestra empresa personal, profesional, esta gran empresa que creó Orista para crear esta actividad que, en la cual estamos en este momento compartiendo. Tenemos que buscar justamente esos factores que de alguna manera afectan a nuestras instituciones. Y eso lo vamos a hacer con dos formaciones: empresa, equipo, comunidad laboral, y vamos a buscar una zona de acuerdo posible. Esa zona de acuerdo posible empieza por definir las necesidades, formar equipos de trabajo, establecer cronogramas de actividades y elaborar un programa de intervención. Pero los acuerdos posibles, ojo, son los acuerdos en los cuales ambas partes estén de acuerdo y ambas partes hayan acordado que sobre esa área específicamente hay que trabajar. Porque ya disponemos de muchos programas, pero no son conocimientos lo que hace falta, sino la puesta en práctica de estos programas en los servicios de seguridad y salud. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros poner en práctica un sistema, un programa, un modelo de gestión? Creamos mucho conocimiento. Hoy en día aquí se está generando el mayor conocimiento de estos tres días, y te aseguro que mucha información de esta va a ser muy útil para muchos de nosotros para poder abordar un cambio en los procesos de trabajo que tenemos en nuestras empresas. Entonces, la toma de decisiones en salud ocupacional tiene que estar basada en información exhaustiva, veraz, real, ética, económica, legal, social, de la cual ya hablaba Raúl Humberto. Y esa información definitivamente la tenemos que generar porque nosotros, gerentes, líderes, supervisores, asesores, educadores, formadores, como en el rol en que estemos, necesitamos contar con conocimiento, con información, con data transformada en información, esa información en conocimiento, y ese conocimiento, lecciones aprendidas o mejores prácticas transformadoras de la realidad. Por eso entonces tenemos que integrar todo el ámbito de la salud ocupacional en el marco legal, académico, incorporar las universidades que están acá presentes, empresas, gremios, sindicatos y el mismo Estado, para insertarlo en todo lo que es la salud ocupacional. Hoy en día vamos hacia la salud de los trabajadores y trabajadoras, en la migración de la participación donde ellos se vean reflejados como actores principales y participativos del mismo. Por eso es que finalmente nuestros eternos paradigmas, buscamos siempre un quién culpable en vez de buscar un qué que es la causa. Problemas, ¿qué hacer? Problemas, ¿qué hacer? Y problemas, ¿qué hacer? Y siempre buscamos problemas, y esos problemas nos generan más trabajo, más que hacer. Y cada problema que busquemos, más problemas que tenemos. Entonces, tenemos que ir pues hacia la prevención, que evita que no tengamos problemas. Promoción y prevención. Promoción y prevención constante en nuestra forma de vida,
y olvidarnos de la responsabilidad, que es otro problema que tenemos. A veces no somos responsables. Y esa irresponsabilidad nos lleva entonces a plantearnos un modelo de trabajo que definitivamente no justifica nuestra presencia en nuestras áreas donde somos asesores, donde somos profesionales, donde somos gente que tenemos el conocimiento capaz de transformar ese acero en esa aguja. Por eso que mi última lámina es evitar los accidentes de manera profesional, es una responsabilidad de todos. No hay una responsabilidad dirigida al salud ocupacional, al especialista en todos sus niveles multidisciplinarios. Es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad social, entendiendo el factor ciudadano, habitante, sociedad. Habitamos en un sitio, pero no somos ciudadanos de un área cuando interactuamos como organización, como seres pensantes y como seres que compartimos. Entonces tenemos que ser de habitantes a ciudadanos y ciudadanos a la sociedad. Una obligación legal, están las leyes, un deber moral, una responsabilidad ética, una ventaja competitiva. Toda empresa que tiene, por supuesto, modelos de gestión sigue siendo competitiva y todos queremos hacer que nuestras empresas duren muchísimos años. Y lo más corto efectivo para las personas y para la empresa, porque realmente hay un debido proceso de inversión. En la medida en que hagamos más controles en la promoción y la prevención, logramos pues tener una contención de costos para generar otras inversiones en otras áreas. Entonces la salud ocupacional es una responsabilidad social. No es técnica. No es solamente el conocimiento técnico quien puede cambiar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Tiene que verse como una responsabilidad social de ciudadanos participando en un proceso productivo social que está aportando productos para una sociedad. Y por eso es que necesitamos conservar el concepto de la salud ocupacional como una responsabilidad social. Bueno, muchas gracias por su presencia.